El motivo de esta rueda de prensa es dar cuenta a la opinión pública de un acuerdo municipal que Bildu califica como muy grave desde el punto de vista democrático. Ayer, 15 de febrero, una de las comisiones dictaminadoras de Pleno vetó con los votos del PNV y del PP una de las mociones presentadas por Bildu. Y con ello impedirán que se debata en el próximo Pleno dicha moción. Fue vetada, solicitaba al plenario lo siguiente: reclamar al Gobierno del Estado español el inmediato cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, secundar las iniciativas cuyo objetivo sea la paralización de dicha central nuclear y, en concreto, tomar parte en la manifestación convocada por agentes sociales, sindicales y ecologistas para el próximo día 10 de marzo. Tercero, comprometerse a promover y fomentar la labor divulgativa en torno a los riesgos derivados de las centrales nucleares. Y cuarto, hacer una apuesta clara por la priorización del ahorro energético mediante la reducción del consumo y el uso de fuentes renovables ecológicas a partir de un sistema público de energía. Amén de dar cuenta al Gobierno, a Iberdrola, etcétera, de estos acuerdos. Se en dicha comisión dictaminadora del Pleno que no es de competencia municipal. ¿Acaso en el Pleno del 25 de junio de 2009 sí si lo era? En aquella ocasión la moción la presentó Izquierda Unida e instaba al Gobierno de España a no renovar la licencia de explotación de dicha central nuclear. Pues bien, se aprobó ya que contó con los votos favorables del PNV, del PSOE, además de los de Izquierda Unida. ¿Por qué sí entonces y ahora no? ¿Acaso porque la presenta Bildu? En los dos últimos años han sido numerosas las proposiciones que superan la competencia municipal que se han debatido en el Pleno el, en torno al peaje en la autopista A8 sobre la guerra civil 1936-1939, sobre la edad de jubilación, nuevo modelo fiscal, selección española, Gaza y la flotilla humanitaria que iba a prestar ayuda, ETA, etcétera, etcétera. Por no retrotraernos a tiempos un poco más lejanos en los que el PP presentó moción tras moción en contra del denominado Plan Ibarreche. Y todas ellas... Se debatieron, se han debatido democráticamente y se han aprobado o se han rechazado. Para nosotros es un hecho grave que no ha sucedido hasta ahora en toda esta legislatura y mucho nos tememos tampoco en las dos anteriores. Aducir que no es competencia municipal y plenaria es una burda excusa, un desprecio a la ciudadanía de Bilbao un agravio democrático dirigido expresamente a Bildu, amén de constituir un ataque a la democracia que representa el Ayuntamiento en pleno. Pero además, el tema de la central nuclear de Santa María de Garoña y la energía nuclear es un tema que sí afecta a la ciudadanía de Bilbao. Una avería como la producida hace ahora un año aproximadamente en Fukushima tendría unas consecuencias directas en Bilbao, situada en línea recta a escasos 80 kilómetros del municipio de Garoña. Estamos hablando de una cuestión que nos afecta de lleno a todos los bilbainos y bilbainas en este año 2012, lo mismo que en el año 2009 cuando Izquierda Unida lo planteó y que con buen criterio contó con el apoyo del PNV y el PSE. Estos últimos meses lo venimos advirtiendo mayoría absoluta del PNV que ha degenerado en poder absoluto y rodillo y misericordia, a pesar de que gobierna solo con el apoyo de uno de cada cuatro bilbainos y bilbainas mayores de 18 años. Y de aquella humildad prometida públicamente por el alcalde señor Azcuna, cero. El PNV, con su alcalde y el equipo de gobierno al frente, no ha aprobado ninguna moción de Bildu nos niega alguna de las comparecencias solicitadas, por ejemplo, de la Junta de Portavoces, retrasa inexplicablemente otras del órgano de información y ahora ha dado un paso más y nos niega incluso la posibilidad de llevar este tema al Pleno. Esta es la democracia que se practica en el Ayuntamiento de Bilbao en más de una ocasión. Detrás de esta medida antidemocrática y autoritaria se esconde, a nuestro juicio, un intento de arrinconar a Bildu. ¿A qué o a quién tiene miedo el PNV? ¿Acaso tiene miedo de posicionarse? ¿Está a favor de la prolongación de la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña y no se atreve a decirlo públicamente? Pues bien... Presentaremos esta moción en todos y cada uno de los próximos plenos hasta que se debata o hasta que se cierre la central nuclear. Lo dijimos en enero y lo volvemos a repetir. El alcalde, el señor Azcuna, y el PNV están acometiendo una andadura autoritaria y antidemocrática en Bilbao y debe ponerle punto final. Esta ciudad la tenemos que construir entre todos y todas para, fe, para beneficio de toda la ciudadanía o al menos para beneficio de la mayoría de los bilbainos y bilbainas. Y cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña nos beneficia a todos y todas excepto a Iberdrola y a poquitos más.